always go to your patients' funerals? Sometimes, yes. I just want to ask you a couple of questions about my aunt. I'm sorry. This is David. Can you say hi, David? Fuck you, Mildred. Lo que se ve en la película es muy cercano a lo que yo viví en términos de emociones, de explorar por qué un enfermero se entrega de manera tan humana y total a sus pacientes. Todo eso viene de mi experiencia, lo que viví de primera mano tras la enfermedad de mi abuela y la enfermera que la cuidó. Después construí un guión que es ficción a partir de eso, donde el enfermero se va de paciente en paciente y exploramos cuál es su psicología y cómo es este personaje en diferentes escenarios. Después de Lucía generó un debate en torno al bullying en México, ¿no? Ahora tocas un tema un poco más polémico, ¿no? Que es la muerte asistida. ¿Esperas despertar, o sea, la misma reacción que hubo con Después de Lucía con esta película en el público? Pues cuando escribí Después de Lucía no tenía en mente que iba a ser centro de discusión alrededor del bullying. Cuando escribí esta película, El último paciente, Chronic, lo que quería era explorar esa vivencia que tuve a partir de la enfermedad de mi abuela. Sabía que al público le iba a interesar hablar sobre el final de la vida y esta relación, pero no sabía que iba a ser centro del debate sobre la eutanasia o el final de la vida. Cuando le platicaba a la gente sobre qué trataba la película, veía que había interés y que se cuestionaban cómo lo iba a filmar y cuál es la postura de la película. Pero cuando ves la película te das cuenta de que no hay una posición fácil o clara. La película lo único que te hace es mostrar lo difícil que es ese momento, estés o no a favor. Y no es una película de buenos y malos, es como la vida. Y en la vida las cosas son complejas. No, en ningún momento busco que la gente se sienta culpable. Sí busco que se sientan reflejados en mis personajes y que se cuestionen sobre sus propias decisiones de vida a partir de lo que ven en el cine. Cuando yo leo un buen libro, veo una película, me gusta siempre verme en los zapatos de cada personaje. Lo que sí quiero es que aprecien la labor del enfermero, lo entregado que es, lo humana que es su labor y lo poco valorada que es comúnmente. Cuando le platiqué la historia que era para una enfermera en México, jamás imaginé que él me iba a decir, adáptalo y yo lo hago. De hecho, mi primera reacción así inmediata, le dije, no, ¿cómo crees? Y luego yo solito me dije, estás loco, si Tim Roth te pide trabajar con él, la aceptas y haces el esfuerzo y trabajas. Y qué bueno que decidí explorarlo porque tiene un nivel de compromiso el trabajo de Tim Roth impresionante y estuvo involucrado en cada etapa de la película. Yo no me imagino sin Tim Roth, el último paciente. Cada escena que filmábamos, él me sorprendía haciendo algo diferente o mejor que lo que yo tenía en mente. Siempre cumpliendo con los objetivos que yo pedía, pero desde otro lado lo atacaba. Tiene unas herramientas como actor impresionantes y un entendimiento del cine y de la película completo. No estaba solo viendo su personaje, tenía casi la visión de un director. No había una película en especial. Curiosamente, yo ya había escrito el argumento cuando salió Amor de Haneke y había algunas similitudes, pero no. Es una película que tenía mucho que ver con mi propia experiencia. De hecho, siempre que un director va a hacer una película que se parece mucho a otras, yo pienso, pues mejor no la hagas. Creo que los directores deberíamos asumir la responsabilidad de cada vez hacer algo nuevo y diferente. Do you think it would have been different if we found out before? Yeah.